Ya salió todo. 100%. Adelante. Sonrían. Bueno, vamos a la primera pelea de el Top 8 de Game Party Fest 5. Tenemos a Boss Anderson contra THS Burn. ¿Qué es la pelea? Dos peleadores bastante fuertes, con bastante trayectoria, sobre todo Anderson. Lo hemos visto en los últimos Game Party Fest y en los últimos torneos de Smash que se han realizado, que pues ha quedado bastante bien posicionado. Burn, que por su parte integra el clan Thunderstorm. Y pues hombre, muchos tenemos buenas expectativas de él también. Va a ser una pelea bastante interesante, cada uno con dos líneas técnicas bastante diferentes. No me atrevería a apostarle a alguno de ellos, solamente pues quiero disfrutar de la pelea. Esto es la verdad, es 3 de 5 de primera partida sin jugar a el Smash Bros. Que será el neutral para los dos. Burn es característico por su Edgeguard y su uso del Down B del Lanceante por su juego sólido y robusto en Neutral Game y con unos pones muy específicos y buenos por él. Sí, además que está bien afianzado con su personaje Mark. Lo tiene bastante bien controlado y ya va el primero. Por si hace un salto para Anders. Así que aprovechar la situación, pegó un downbeat y digamos, ¿qué es esto? Burn intentar recuperarse de ese hace un rato que estábamos tomando por Burn. Él lo usa bastante bien. Mira, un cuadro. ¡Sobrevive! Burn. Muy buenos años de Audi. Lo vemos. Y se recuperó. Ese Albi le hace falta ese meteorito que hace Mario. Y ya está perfecto. Sí, y el otro pues. Pero bueno, Andrea, de golpe vamos a ir a para poder quedarse con el primer game. Sí. Y después el ventaja counter, que va a ser muy importante en este momento. ¡No! Ahí va de nuevo. ¡Ay, no! Pero muy bien. Ander se lleva el primer juego, un juego muy rápido. Burn, ¿qué es con el counter? Unos personajes se van para Smash, tío. Nuevamente, pues sí, no, no tienen baja ningún personaje. Pues okay. De ellos dos. Son bastante agresivos. Castigo 33 de 1. Bien, low. Entonces, ¿cómo puedo cambiar? Para tener que no conocer mucho el matchup, pues soy Burn de Venezuela. Y en Venezuela hay un muy buen mark, se llama Bex. Entonces creo que Burn tiene mucha experiencia en este matchup. Sí, las Hannes. Sí, claro. Ya le casi igual. Un momentito. No, nada, en 30 segundos. Pero cualquier mark, ¿no? Y en Venezuela es muy bien cómo se hace eso. No sé si empieza a hacer eso. No puede confiarse en el mismo. Tal vez las peleas que vamos a jugar la clasificación. Ya, es cierto. La siguiente ronda, sí, claro, es mucho más en el. Bastante presión. Sí, claro. Si nomás hoy me presioné en las iniciales de los dedos del sistema. Hay muchos niveles, pero no puede pasar de la primera ronda. Burns ya está por muy buen día de parte de Anderson. Aunque okay, Anderson personalmente es una persona con mucha experiencia, creo que la presión le afecta. No sé qué te defensa tenga Burns, pero se quedan perdidos. Ya estamos. Sí, pero no sé si es bastante cierto. Muy
batería y de Aulis está impecable. Algunos critican, otros más dicen que es un juego un poco lento, la distancia, la vista. Buen día, muy buen día. Excelente. No, me parece bastante que no le ha gustado. Es muy lento. Y de hecho, es bastante balanceado. Sí, pues que en este momento están simultáneamente en el torneo de Gili. Hace un momento estaba jugando con ellos y pues obviamente comparar de estos tipos de juegos es muy rápido. Claro, mucha habilidad. Más de lectura de no sea matchup, si lo sabes así, si hace el salto o se mata. Falta uno para eliminar la Burn del torneo. Vamos a si Burn logra adaptarse. Cloud. Ya, se puso serio, ¿no? El bolsillo. Pero Burn marca uno en el marcador y Ander verá que cae un poquito de mirar contra el Cloud de Burn. Sí. Que y está un point. Se van igual, Mark y Cloud. No cambia y va a Lilac Cruz. A muchos no les gusta este escenario por la curvatura de las puntas. Ahí han hablado de bajar el escenario incluso. La verdad me parece ahí vuelve la inclinación súbita a veces del escenario. Algunos sí les molesta, me parece que es algo interesante precisamente por esos detalles. No se acostumbra a veces a las plataformas estáticas, no en su lugar todo el tiempo. Deje pensarlo un poquito más en pero ese escenario tradicional ha sido un buen escenario para aquí, ya que el manejo está perfecto para los de él, la plataforma. Entonces, no entiendo por qué antes todavía no se puede hacer que el guardia va hacia abajo. Por tanto, es por el mismo movimiento. Para romper el spacing. Puede ser. Vamos, si ya funciona. Es lo que te digo, muchas veces uno se acostumbra como a los escenarios planos, estáticos. Y a veces es cuestión de utilizarlos todos y de la práctica. Pues sí. Ahora ambos jugadores tienen 6 bastante buenas, entonces ninguno sacó una ventaja considerable sobre el otro en todo el game. Y
sistema sea más que todo neutral. Ok, voy a intentar hacer el stop para poder igualar la partida. Ander no hay más que un porcentaje con esta vida extra aquí. Y en realidad se considera bien. Me gusta eso de todo juego, es uno de los peces que me da todas las partidas. Muchas veces siento que se observa en estos 3 de 5 la primera y segunda partida son pues relativamente más rápido que las últimas. Se reservan más, sin ningún afán de irse con todo y arriesgar ya lo último. Casi siquiera el ahora sí la ventaja es considerable para ambos. Un tipo puede matar a Burning en cualquier momento. Puede que estés cuidando Spacing y no se muere. Es un lag y un porte muere. Estoy acumulando porcentaje. Ese escudo por mucho. Y... ¿Pero tienes algo? ¡Ay, lo salvó! No, creo que sí. Pero... Mucho, mucho, mucha más emoción.